voz de la iglesia. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. ¿Qué tal, damas y caballeros? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto poder estar con ustedes en este miércoles 25 de septiembre del año del Señor del 2024. Quiero agradecerle que nos siga escuchando, quiero agradecerle que nos dé la opción de llegar hasta su espacio y compartirnos un poco de su tiempo para poderle llevar esta información que nosotros consideramos bastante importante, ¿verdad? Me da mucho gusto estar con usted en esta última semana de septiembre, en este miércoles lluvioso. Bueno, ha estado bastante lluvioso todo este mes, gracias a Dios. Digo, fuera de las desgracias que han pasado, la verdad es que el agua siempre hace falta. Y también digo, ojalá que nos hagamos un poquito más conscientes el hecho de tenerle respeto a este elemento, ¿no? Finalmente consideramos los seres humanos que nosotros somos capaces de dominar muchas cosas, pero pues los elementos no es eso, no tenemos esa capacidad para gobernarlos. Entonces siempre es mejor por el momento revisar, decía por ahí un amigo que el agua tiene memoria, entonces hay que revisar bien los puntos de deslave, hay que revisar bien los puntos donde los ríos pueden tener crecidas, etcétera, con tal de que en esta temporada de lluvias podamos estar a resguardo. Y bueno, estimado amigo, estimada amiga, pues el día de hoy tenemos una pausa, hacemos un breve receso en los temas que estamos llevando, que hemos venido llevando durante estas últimas semanas en relación al matrimonio. El día de hoy vamos a tener un especial, pues que ya se hace bastante necesario tenerlo, porque al final vamos a hablar un poquito acerca del contenido que hay en los medios. Y me refiero a todos los medios. Vamos a hablar el día de hoy acerca del contenido tanto educativo como no educativo que vemos en los medios. Y vamos a hablar acerca también un poquito de la repercusión que puede llegar a tener esa información que nosotros recibimos por parte de los medios. Y fíjese usted que es bien interesante porque pensamos más de las veces que el hecho de que nosotros veamos una película, el hecho de que nosotros veamos un programa de televisión, o esta misma transmisión que le estoy dando yo ahorita, pues generalmente solamente es algo que pasa, ¿no? Es algo que no afecta, es algo que no pega, pero la verdad es que sí, o sea, toda la información que nosotros consumimos, que recibimos a través de los medios, ya sea oral, escrita, visual, que la podamos escuchar, audible, tiene implicaciones formativas dentro de nosotros. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque recordemos que la información que nosotros recibimos siempre va a tener un eco al interno, un eco hacia nosotros, donde va a generar buenas cosas, donde va a generar quizá algunas incertidumbres, quizá algunas molestias. Todo esto recordando siempre que pues realmente está en base a lo que nosotros tenemos, a la parte de nuestras circunstancias, a la parte de nuestras creencias, y recordemos que todo eso es un impulso externo. Cuando viene el impulso externo, es cuando nosotros lo recibimos y empezamos a dejar que adentro de nosotros empiece a generar ese tipo de cosas. Hoy vamos a hablar de eso, tenemos este especial. Y bueno, también quiero agradecerle un poquito, o un mucho, mejor dicho, por el hecho de que nos envíe sus comentarios a nuestras líneas oficiales, donde lo puede hacer, en este caso nuestro correo, en la línea de lafe@gmail.com. Ahí nos puede enviar sus comentarios acerca de lo que estamos platicando aquí con usted. Nos puede escuchar vía podcast en YouTube y Facebook por las redes sociales donde estamos transmitiendo. Si usted tiene plataforma Spotify, también ya nos puede escuchar ahí. Y bueno, pues lo invitamos a que si le interesa conocer un poquito más acerca de la dimensión de radio de nuestra diócesis, ingrese a la página www.tierradelmedio.org, donde puede visitar el apartado que tenemos, además de que puede ver y escuchar otros programas del mismo corte, como el de Somos Catequistas con Luis Ortega, Cántale a la Vida, con el Padre Emilio, Clic con Jesús, con la hermana Lucero, Hagamos Lío de la Pastoral Juvenil, Un Corazón en el Desierto, y por supuesto, Cristo Siempre Contigo. Ojalá que pueda ayudarnos a seguir promoviendo esto también. Y bueno, pues le queremos agradecer el hecho de que nos ayude a compartir este link con sus familiares y amigos para que esta comunidad se haga más grande y sigamos pensando más y sigamos girando la piedra, que al final de cuentas es lo que tenemos que hacer, empezar a discernir. Y bueno, le decía yo, estimado amigo, estimada amiga, que en esta semana tenemos el especial precisamente del contenido que vamos a ver, el contenido de los medios.
Pero para la siguiente semana, permítame adelantarle un poquito el calendario. De aquí hasta fines de octubre, en el siguiente mes ya la semana que viene, el siguiente mes increíble. El 2 de octubre vamos a hablar de los marcos del matrimonio. ¿Qué son los marcos del matrimonio? Bueno, vamos a estar hablando un poquito acerca de la legalidad, el matrimonio legal, el matrimonio civil, lo que es el matrimonio religioso. Vamos a ver qué otros tipos de marcos existen, porque el matrimonio se dan muchos marcos, en el marco social, en el marco económico, en el marco legal. Entonces vamos a estar hablando acerca de eso. Para el 9 de octubre, Dios mediante, vamos a hablar específicamente de cómo el sacramento del matrimonio nos puede ayudar a la parte de mejorar nuestra relación con Dios. Para el día 16 vamos a hablar de la reconstrucción del matrimonio, es decir, los años dorados, que le dicen los años dorados del matrimonio. Y para el 23 vamos a tener el especial de la caridad. Esta parte, estimada amiga, le vamos a poner un poquito de picante, porque vamos a hablar acerca específicamente de cómo es que nosotros vemos la caridad y la relación que tenemos con ese aspecto, ¿no? Vamos a hablar acerca de cómo funciona en la gente o qué cree la gente que es la caridad, para poder entender un poquito más de qué forma se puede manejar. Y para el 6 de noviembre vamos a hablar acerca de la entropía en el matrimonio, algo totalmente inevitable que se refiere exclusivamente a la parte de la separación. Entonces, pues no se vaya, realmente este mes que viene va a estar bastante interesante, vamos a seguir hablando del matrimonio. Y por el momento, en este especial el día de hoy, pues le decía yo, vamos a hablar acerca de lo que es el contenido en los medios. Y cuando le digo el contenido en los medios, pues vamos a estar hablando acerca de las redes sociales, toda la parte multimedia, vamos a estar hablando de radio y televisión y vamos a estar hablando también de la información que por ahí se transmite. Luego entonces tenemos que entender, estimado amigo, estimada amiga, que dentro de lo que nosotros vemos, escuchamos o recibimos de la parte multimedia de los medios de comunicación, en primer lugar es información transmitida y llevada a nosotros a través de diferentes formatos, pero finalmente es información. ¿A qué me refiero cuando hablo de formatos? Me refiero un poquito a la parte de que la información puede estar contenida en un formato de entretenimiento, puede estar contenida en un formato de educativo o académico, puede estar contenida en un formato ideológico o puede estar contenida en un formato de cualquier otro tipo. Es decir, en el formato vamos a definir un poquito para qué estamos escuchando eso, para qué estamos viendo eso. La mayoría de cosas que nosotros vemos en los medios de comunicación, en su gran mayoría, es de entretenimiento. Hay pocos medios de comunicación que nos ofrecen un contenido, un formato educativo o un contenido académico. Sin embargo, insisto, este contenido realmente es información porque se estructura de tal forma que pueda tener un eco en la persona que lo está escuchando. Y ya habíamos hablado de esto en algún momento en la revista gráfica, en la revista impresa que teníamos. En su momento lo vamos a retomar, como lo mencionaba. Pero aquí me gustaría hacer énfasis en el punto y sentido de que la información se estructura de tal forma que utilice la teoría de la comunicación para poder llegar a la persona o a las personas que se quiere llegar. En este caso, recordemos que la teoría de la comunicación requiere un emisor, un mensaje, un receptor, y ahora ya le agregamos a esa parte, también ya le agregamos la parte de la retroalimentación o de asegurarnos que el mensaje haya llegado a las personas. Cuando nosotros hacemos esto, tenemos que estructurar la información que va a ir en el mensaje. El mensaje, dentro de esta teoría de la comunicación, pues contiene información. Esta información tiene un propósito, toda información o la mayoría de información tiene un propósito. Ya cuando se estructura, ya cuando se analiza y se estructura para su consumo, es porque tiene un propósito, tiene la intención de que nosotros hagamos, pensemos, sintamos o que podamos esgrimir una opinión a partir de ahí. Entonces, si nosotros estamos viendo un contenido de corte informático, informático, vamos a llamarlo así, nosotros estamos entendiendo que solo son noticias. Por ejemplo, ahora que hemos estado escuchando de los deslaves, de los desastres que está causando la lluvia, pues la información que nosotros escuchamos en ese mensaje tiene como objetivo darnos a conocer los acontecimientos que están pasando en relación a la lluvia. Eso hace que nosotros, dentro de nosotros, se genere una reacción. Cuando nosotros generamos una reacción es cuando vamos a la red social y le ponemos, pues, pobres cuates de los que tienen el problema con las lluvias, cuando nos sentimos, cuando generamos una emoción de no sé, quizá de un sentimiento de,
de culpa, de ayuda, de muchas cosas, es cuando está cumpliendo su cometido. Si en el formato viene el entretenimiento, nosotros deberíamos de pensar, o bueno, es la parte que se trata, de entender que esa información nos va a dar un poco el hecho de entender que solamente es para que nosotros nos sintamos a gusto, que es un entretenimiento, que es para hacernos reír. No obstante, aún esa información, ese contenido, lleva información que pretende causar un impacto en la persona que lo escucha. Luego viene la forma en cómo la escuchamos nosotros. Ahorita los medios electrónicos son las herramientas que nosotros estamos utilizando para poder acceder a esa información y a ese contenido. Aquí tenemos un enorme problema porque, mire usted, la mayoría de nosotros ya tenemos nuestro celular como parte indispensable de nuestra vida. De hecho, es una herramienta bastante útil en la cual tenemos que pensar ya como si fueran las llaves de la casa, por ejemplo, ¿no? Ya no podemos salir a la calle si no llevamos el teléfono, si no llevamos las llaves de la casa, si no llevamos dinero, ¿no? Entonces, es algo que tenemos ya nosotros como parte inherente de nuestra existencia. Ahora, ¿cuál es el punto de esto? Bueno, pues que el punto de esto es que en el teléfono celular es la puerta que nos va a permitir entrar al mundo de la información, y nos va a dar el acceso, o nos va a proporcionar el acceso a todo tipo de información, a todo tipo de información. Y cuando nosotros empezamos a ver esa parte precisamente de poder tener o de que tenemos todo el acceso a la información, pues nosotros en algún momento nos vamos a sentir abrumados. Y mire usted por qué le comento de sentirse abrumado por medio de la información que recibimos en los medios. Porque hay tanta información y propiamente es información que más de las veces no es conveniente para nosotros. Y aquí es donde empezamos a hablar acerca del formato en que se nos da esa información. La mayoría de personas escuchamos todo tipo de información, pero siempre nos vamos por lo que resulta más interesante. Cuando nosotros tomamos esa información como algo interesante, debemos de ver qué es lo que está atrás de esa palabra, ¿no? ¿Qué es lo que para nosotros se hace interesante y referente a qué? Le comento esto, estimado amigo, estimada amiga, porque nosotros deberíamos, en un escenario ideal, deberíamos de aspirar a buscar la información que nos permita crecer, que nos sume, como dicen por ahí los psicólogos, y no que nos reste. Este tipo de información la vamos a tener en los medios electrónicos y va a estar a nuestra disposición siempre y cuando nosotros empecemos a tener esos hábitos. Cuando nosotros entendemos el abanico de alcance que tiene toda la información que nos brinda el teléfono, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que puede ser un entretenimiento adictivo, que puede ser una información que nos está formando como personas, que puede ser una información que nos está dando gráficas para tomar decisiones. Ahorita vamos a ir a esa parte cuando veamos los tipos de contenido. Puede ser información que solamente permita entretenernos 2-3 minutos y que podamos salir. Ahora, insisto, tenemos que revisar antes de pasar a lo que sigue dentro del análisis, de que la información ya viene estructurada. Y esa información, insisto, ya tiene un propósito. Pero cuando a nosotros nos llega por el teléfono, ya sea que entremos a un explorador, que entremos a una red social, que entremos a cualquier cosa que nos brinde información, esa información llega un momento que se vuelve a desestructurar, usted disculpe la palabrota, que se vuelve a romper, es decir, es tanta la información que llega un momento en que ya no sabemos nuevamente qué vamos a hacer, y es cuando tenemos que empezar a discernir, cuando tenemos que empezar a escoger. Mire, para muestra, basta un botón. Hay algunas plataformas que usted, con esto de la mal llamada inteligencia artificial, como dice un profesor, porque ni es inteligente, y bueno, sí es artificial, pero no es inteligente, tenemos que empezar a revisar los contenidos, y cuando esa inteligencia o cuando esos programas descubren los patrones con los que nosotros estamos buscando una canción, un video, un producto, etcétera, etcétera, esos algoritmos empiezan a bombardear nuestro teléfono con anuncios referentes a un servicio, si es que estamos buscando un servicio, nos empiezan a bombardear con todo lo que hace el artista que nosotros estamos siguiendo. Y más de las veces ya no es ni siquiera que le pongamos seguir, sino simplemente el algoritmo nos da
a nosotros toda la información de una persona, de un producto, que quizá para nosotros pueda o no ser útil. ¿Quién va a decidir esta parte de si puede o no ser útil? Definitivamente nosotros. Definitivamente nosotros vamos a poder ser capaces de entender si la información que estamos buscando o que estamos teniendo o que estamos viendo en ese momento es para nosotros útil. Y cuando nosotros empezamos a analizar esa parte de la utilidad de la información, es cuando empezamos a ver, estimado amigo y estimada amiga, es cuando empezamos a ver que dentro de nosotros nos hace falta mucha, mucha formación. Mire usted algo tan simple como esto. En la página de videos donde estamos transmitiendo esta información, pues hay videos de mucho tipo, ¿no? Hay videos de muchas cosas. Y llega un momento en que tenemos la opción de poder analizar un video que nos está diciendo cómo construir una turbina eléctrica eólica o qué es lo que está pasando en esos reality shows que tanto nos gusta ver. Y cuando tomamos esa decisión, generalmente tomamos la decisión de irnos por lo fácil, por lo entretenible, por lo que nos va a causar distracción. Insisto, no es que eso sea malo, sino que al final recordemos lo que ya platicábamos en algún momento en este programa acerca de la lotofagia o acerca de estar completamente ensimismados, completamente aletargados por un contenido que no nos está permitiendo crecer y muy al contrario, nos está restando cosas en nuestra vida. Entonces, vamos a quedarnos en este primer fragmento, si me lo permite, vamos a quedarnos con el hecho de entender que los mensajes que nos mandan todos los medios electrónicos de información es información estructurada que tiene el objetivo de generar algo en nosotros, un deseo de compra, un sentimiento, una posición ideológica, una posición política. Muy, muy rara es la información que nos permite tomar decisiones y sí la hay, créame que sí la hay. Entonces, hay que empezar a revisar la información que nosotros vamos a consumir. Finalmente, ¿qué significa la palabra consumir información? Es cuando nosotros abrimos el explorador o abrimos la red social y empezamos a ver todo lo que llega, nada más por el título, ¿no? Y empezamos a ver que fulanita, fulanito ya se casó, que fulanito, fulanita ya se divorció, que la novela fulana de tal, que el reality fulano de tal sacaron o expulsaron a quién sabe quién. Los medios, las páginas web se encargan de ponerlos en el primer cuadro, en el primer plano, la noticia más escandalosa. Pero si nosotros echamos de lado todo eso, sacudimos ese polvo, vamos a encontrar información real. No le estoy hablando de información académica, que es parte de los contenidos, pero no le estoy hablando de información de esa. Le estoy hablando de información que le puede usted ayudar a crecer, que le puede usted ayudar a sumar y a ser más como persona. Los medios electrónicos han venido a ser una herramienta muy, muy buena, que nos han dado mucho fruto, que nos ha permitido crecer, pero también se están convirtiendo en un lastre que para muchas personas, quizá con falta de criterio, quizá por otra falta de otras cosas, se las está llevando por un lado que no conviene. Y desgraciadamente ese propósito, insisto, que trae la información, va generando personas cada vez más y más alejadas de la realidad. Entonces, el día de hoy continuamos hablando de esto. En las siguientes etapas vamos a ver qué tipo de contenidos existen, por qué preferimos unos y otros. Vamos a hablar acerca de las consecuencias de preferir unos y otros. Vamos a hablar también acerca de los motivos que no nos van a gustar cuando empecemos a hablar acerca de por qué vemos unas cosas u otras. Mientras tanto, pues yo lo invito a que se quede con nosotros en este su programa En la Línea de la Fe, en su emisión correspondiente al 25 de septiembre del año del Señor 2024. Gracias por su tiempo, gracias por su espacio. Búsquese un lugar comodito, un lugar bonito. Prepárese algo rico, algo calientito, porque siempre se amerita. Y póngase cómodo, disfrute de esta emisión, porque nosotros de este lado ya iniciamos. Vámonos. Tengo mil dificultades, ayúdame. De los enemigos del alma, sálvame. En mis desaciertos, ilumíname. En mis dudas y penas, confórtame. En mis enfermedades, fortaléceme. Cuando me desprecien, anímame. En las tentaciones, defiéndeme. En las horas difíciles, consuélame. Con tu corazón maternal, ámame. Con tu inmenso poder, protégeme. Y en tus brazos al expiar, recíbeme. Virgen del Carmen, ruega por nosotros.
Amén. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlanepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlanepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, y tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión, Juan Valdés. Ya volvemos. Gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. ¿Qué tal, David y caballero? Muy buenas tardes. Muchas gracias por continuar con nosotros en este su programa En la Línea de la Fe. Le agradezco de verdad que nos permita llegar hasta su espacio y que nos dé este tiempo para poder llevar la información pues que nosotros consideramos bastante relevante. Le agradezco mucho también que nos ayude a compartir este link con sus familiares y amigos para poder hacer de esta comunidad algo más pensante, hacer de esta comunidad algo más que tenga un poquito de más criterio al momento de empezar a tomar decisiones. Y recuerde que siempre es grato compartir este tipo de información de boca en boca, de voz en voz, para poder tener temas interesantes de qué platicar y podamos crecer un poquito más. Recordemos que todos los días, estimado amigo, estimada amiga, todos los días podemos crecer un poco más si nosotros decidimos acercarnos a gente que tiene ese tipo de conocimiento. Digo, no sobra el hecho de acercarnos al vecino, a la vecina, a preguntarle cómo están las cosas en la comunidad. Definitivamente tenemos que hacerlo sin mencionar la palabra chisme, ¿verdad? Porque eso se oye muy mal. Pero sí preguntar y saber cómo estamos, porque también por medio de esa comunicación podemos saber quién en la comunidad nos necesita y dónde podemos aplicar la misericordia, pues que los católicos debemos de enarbolar como bandera de todos los días, ¿no? Yo le quiero agradecer, estimado amigo, estimada amiga, también por enviarnos sus correos y sus dudas a nuestras líneas oficiales, por enviarnos sus dudas a enlalineadelafe@gmail.com. Con gusto ahí les estaremos dando respuesta a sus correos. Si usted nos escucha por las redes sociales, ya sea de YouTube o de Facebook, también nos puede dejar sus comentarios en las cajitas que existen en esas redes. Y si usted tiene Spotify o tiene acceso a la plataforma Spotify, pues por ahí también nos puede escuchar. Lo invitamos a que conozca un poquito más acerca de la dimensión de radio de nuestra diócesis, de la diócesis de Tlanepantla, visitando el apartado que tenemos en la popular página
www.tierradenmedio.org, donde puede visitar este espacio, le mencionaba yo, y puede escuchar otros programas como el de Liz Ortega, de Somos Catequistas, Cántara la Vida con el Padre Emilio, Clic con Jesús con la hermana Lucero, Hagamos Lío de la Pastoral Juvenil, Un Corazón en el Desierto y, por supuesto, Cristo Siempre Contigo. Si usted escucha estos programas, quizá le parezcan un tanto, pues que ya los escuchó en alguna otra ocasión, pero le reitero, cada vez que nosotros escuchamos esos programas, siempre vamos a encontrar algo diferente. Y bueno, pues el día de hoy, estimado amigo, estimada amiga, estamos hablando acerca del contenido que hay en los medios de comunicación, toda la parte multimedia, a la cual nosotros tenemos acceso todos los días. Y estábamos hablando en el segmento anterior acerca de la importancia de entender que la información que viene en ese mensaje, pues ya viene estructurada y trae un propósito. Ya viene completamente armada para que genere un tipo de emoción cuando nosotros la escuchemos o cuando nosotros, pues de alguna u otra manera, veamos ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, el día de hoy estamos hablando en un especial, dejamos un poquito de lado el tema del matrimonio, que lo veníamos arrastrando en otras semanas. Vamos a continuar con el día de hoy con nuestro especial acerca de cómo es que existe esa información en los medios y cómo es que nosotros estamos consumiéndola o por qué decimos que la consumimos. Y bueno, pues antes de continuar con este cúmulo de información, que seguramente le va a agradar bastante, permítame saludar, como ya es costumbre, a todos nuestros amigos que nos escuchan en esta provincia eclesiástica y en la diócesis de Cuautitlán, Texcoco, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, en la diócesis de Catepec, Teotihuacán, la diócesis de Izcalli y la diócesis de Tlalnepantla. Gracias por estar con nosotros y aprovechamos también para enviarles un cordial saludo a todas las personas y a todos los estudiantes, sobre todo estudiantes que se dedican a la parte de la comunicación y a todas las personas que trabajan en este tipo de industria, algo relacionado a las comunicaciones. Recordemos que las comunicaciones abarcan muchísimo desde la prensa o desde la empresa que podemos hacer la parte impresa, también la parte multimedia, la parte informativa, etcétera, etcétera. Pues un saludo para todos ellos. Permítame recordarle también, estimado amigo, estimada amiga, que el día de hoy, bueno, en estas semanas ha estado lloviendo de forma intensa. Hay algunos municipios en nuestra diócesis que se vieron afectados por algunos deslaves. Si tienes toda oportunidad de ayudar a esas parroquias, acérquese con su párroco para poder coordinar esa ayuda. Y si no, pues lo invito por lo menos a elevar una oración para que las familias de esos municipios y de esas parroquias estén bien. Bueno, también le quiero comentar que esta parte de la comunicación, pues es interesante porque al final en este espacio es donde nosotros nos estamos moviendo, lo cual le agradezco mucho también su oración por nosotros. Pues muy bien, vamos a continuar entonces, le comentaba yo. Vamos a hablar en este espacio acerca del tipo de contenido que nosotros estamos o percibimos dentro de los medios de comunicación. Le comentaba yo en el segmento anterior que la información que nosotros consumimos, decimos que se consume porque es como si fueran pildoritas, ¿no? De hecho, se utiliza mucho el hack de la píldora para entender que son fragmentos de información. Nosotros, al momento de que leemos esa información o de que la escuchamos, esa información en nosotros produce algo. Cuando la leemos o la escuchamos o la vemos, esa información la estamos consumiendo. Entonces, todo consumo, si nosotros nos ponemos a revisar, todo consumo requiere un proceso, es la teoría base de sistemas, va a requerir un proceso de entrada, que es el momento de que hacemos el consumo, y va a requerir un proceso dividir esa información, fragmentar esa información, enviarla a donde debe de ser, y va a haber información que no nos funcione, que no nos sirva, y esa la vamos a desechar. Si nos ponemos a ver, pues a lo mejor en una analogía muy, no sé, si usted quiere, muy burda, estamos hablando de que cuando nos comemos, o cuando comemos una torta, cuando comemos un pan, cuando comemos algún tipo de alimento, nuestro cuerpo aprovecha ese alimento, de ese alimento aprovecha todos los nutrientes, y todo lo que se considera que no es nutriente, pues se va al desecho. Y digamos que la información es exactamente lo mismo. ¿Cuál es el punto aquí? Bueno, pues que el punto es que la información tiende a darnos cambios, no solamente fisiológicos ni físicos, sino también y sobre todo, y más importante, es cambios psicológicos. Cuando nosotros empezamos a recibir información, a consumir información
que de acuerdo a nuestro estatus académico, social, de edad, etcétera, etcétera, no es conveniente, siempre vamos a tener un problema de percepción. Y mire usted, yo abogo, de verdad abogo por la democratización de la información. A mí me gustaría que toda la información que existe pudiera estar al alcance de todos. Sin embargo, también estoy consciente de que no para todos es conveniente. Y es que, mire usted, el abanico al que llega la información, al que llegan los medios de comunicación, por desgracia o por fortuna, ahorita es en edades muy tempranas. Recordemos, en la parte de la pandemia, los niños de primaria tenían que tener ya acceso a la internet o acceso al teléfono celular porque por ahí estaban tomando clases, niños de primaria de 8 o 10 años. Ahorita ya es algo completamente normal, se siguen tomando las clases en línea, que también han servido mucho y le han permitido a muchas personas acceder a la educación. Y sin embargo, hay otras cosas, hay otra información, hay otro tipo de información que por la edad de las personas, insisto, que por su estrato económico, social, educativo, académico, etcétera, no es tan conveniente. Cuando hablo acerca de la conveniencia, hablo acerca de que no es para lo que ellos tienen como pensamiento, es muy temprano llevarles esa información. Le voy a poner un ejemplo muy rápido. Cuando estábamos hablando en su momento de la sexualidad, recuerdo que en la escuela nos comentaban que hacían la pregunta, ¿cuál era la edad para hablar de sexo con los hijos, no? La mayoría de padres de familia pues generaba por ahí edades. El profesor decía, es que la mejor edad es cuando ellos te pregunten. O sea, si ellos te preguntan a los 11 años, tú respóndele. Si ellos te preguntan a los 15, respóndele. Si ellos te preguntan a los 8, respóndele. No es algo que ellos tengan que aprender. Recordemos que toda la información, o sea, no es algo que tengan ellos que aprender a esa edad. Hay una edad suficiente para eso. Recordemos que la información en nosotros va a generar algo. Y para generar algo, tiene que tener, al momento, al lugar donde llega, que en este caso es nuestra cabeza, nuestra mente, tiene que tener un cierto contrapeso que le permita poder entender a la persona que está recibiendo esa información, que le permita poder entender que lo que está recibiendo o es cierto o no es cierto, o le va a afectar de una forma o le va a afectar de otra. Le voy a poner otro ejemplo muy claro. En los años 50, por ejemplo, cuando no se tenía tanto conocimiento acerca de la parte del espacio y de la parte de la vida en otros planetas, que no se había tomado en serio por la ciencia, por lo menos, o que no se había tomado en una investigación más profunda, la gente fue bombardeada y fue donde nacieron los cómics acerca de los extraterrestres, de los alien. Y hubo mucha gente, mucha gente, que empezó a creer que todo lo que se decía en esos panfletos era real. Al grado de empezar, y no vamos tan lejos, al grado de empezar a tener pensamientos y al grado de esgrimir una psicología que hablaba acerca de evitar la convivencia social con otras personas porque pensaban que esas personas pudieran ser extraterrestres. Sí, aunque se oiga tonto y se oiga raro, la verdad es que cuando nosotros no tenemos un back atrás, un concepto atrás de lo que nos están diciendo, pues como dice el dicho, nos vamos a creer lo que nos digan. Entonces, yo creo que la información que nosotros podemos ver en los medios, toda la parte multimedia, siempre va a ser bueno que tengamos un back, que tengamos un respaldo para poder analizarla. ¿Qué tipo de educación vemos? Bueno, desgraciado o afortunadamente, toda la parte de los medios ahorita ya nos está ofreciendo un sinfín de información y un sinfín de tipos de información que, de acuerdo a nuestro rango de edad, insisto, puede ser conveniente o no. Hay información académica, social, educativa, religiosa, de entretenimiento, ideológica. Hay información de innovación acerca de diferentes inventos que el hombre ha creado. Todo ese tipo de cosas que pudieran ser de alguna manera generales para las personas o para la mayoría de personas, para otras personas en diferentes situaciones puede ser un problema que no les permita discernir bien esa información. Usted disculpe. ¿Por qué decimos que tiene que ser conveniente? Cuando nosotros accedemos a información, insisto, yo pugno por la democratización de la información, pero también por estudiar la conveniencia de la información y qué edades tienen que recibir qué tipo de información. Y esto no es nuevo, ¿eh? Déjeme decirle que en las empresas, por ejemplo, la persona que está a cargo del área de comunicaciones o de innovación tecnológica que maneja la información, pues, de la empresa,
Como primera regla, como regla básica, tiene que entender o pone o agrega que la información se le debe de dar la información necesaria para la persona necesaria. Es decir, no toda la información tiene que ser puesta a disposición de la gente porque no es conveniente. Estratégicamente hablando, tampoco es conveniente darla. Entonces, aquí tenemos que entender que pasa lo mismo. El contenido de violencia, y por eso se supone, bueno, en teoría, y en una gran teoría, que el Estado regula la parte de los contenidos para los adolescentes, los niños, los adultos. Las restricciones de edad, las restricciones en el Internet, también hace que funcione de alguna manera. Pero fíjese que desde mi punto de vista, esto sería como el hecho de tener que decirle al hijo que los celulares son malos. Y llega el punto en que el hijo o la hija necesita acceder a la escuela o necesita acceder a una biblioteca o las computadoras, ¿no? Necesita acceder a lugares que viven en el ciberespacio y que no va a tener la capacidad para hacerlo porque nosotros le estamos diciendo que eso es malo. No es malo. Los dispositivos electrónicos no son malos. Les damos un mal uso, que es diferente. Y para usar algo, para usar una herramienta, nosotros tenemos que ser capaces y tenemos que tener el criterio suficiente para poder determinar qué tipo de herramienta es y qué uso le vamos a dar. Pero eso está basado en criterio, estimado amigo, estimada amiga. El criterio que nosotros podamos tener para utilizar una herramienta siempre va a ir de acuerdo a nuestras creencias, a nuestras tradiciones, a nuestra filosofía, a nuestro pensamiento, a todo lo que nosotros traigamos adentro. Imagínese usted, no es lo mismo que le demos, dicen ahí un mal ejemplo en algún libro por ahí que leí, que decía que no era lo mismo que una persona rica supiera dónde gastar o cómo gastar a una persona que pobre, que no tuviera dinero o que tuviera una escasez económica, porque los gastos y los lugares de compra serían completamente diferentes. Y hay quien menciona por ahí que a lo mejor el uno y otro podría tener diferencias con diferentes conveniencias para poder gastar. Entonces, cuando nosotros estamos hablando igual en la parte de los contenidos ideológicos y culturales, el ciberespacio se ha convertido en un campo de batalla por las ideologías y la culturización de las personas. En el libre albedrío, en la información, en la libertad de la información, toda esa información, todo ese tipo de contenido está al alcance de las personas. Toda la parte de las ideologías está al alcance de las personas, toda la parte de la cultura está al alcance de las personas y de las personas en todas las edades. Insisto, desde que una persona tiene acceso a un celular, ya desde ese momento tiene acceso al ciberespacio y tiene acceso a conocer este tipo de información. ¿Qué tan conveniente es? ¿Qué tan bueno es? Tomando en cuenta lo que decíamos en el segmento anterior, pues tenemos que tener en cuenta que una culturización acerca de una ideología que para nosotros pueda ser inconveniente a la edad de 12, 13 años, que es cuando estamos formando el criterio, pues en vez de ayudar, lo que va a hacer nada más es llevarnos por caminos o mostrarnos 10,000 caminos por los cuales vamos a terminar ansiosos, vamos a terminar frustrados, vamos a terminar mal porque no vamos a saber por dónde irnos. Entonces, yo creo que al final, cuando nosotros tenemos acceso a la información, nosotros como adultos debemos de estar en conciencia o debemos de entrar en conciencia para saber qué es lo que les damos a los más jóvenes para consumir en el sentido informático. Insisto, no se trata de decirle al joven, a la joven, que el celular está mal. No se trata de decirle al joven o a la joven que no tiene que entrar a ciertas páginas. Se trata de crearles un criterio dentro de su educación, dentro de su formación personal, para que ellos mismos decidan no entrar a esas páginas y utilizar el ciberespacio como un medio que me va a sumar, como un medio informativo, educativo, académico, que me va a permitir conocer el mundo, va a ser una ventana al mundo, pero que no voy a tener yo la necesidad de acercarme a la dark web o a cualquier otro tipo de páginas donde no voy a poder tener acceso, donde me van a dar información que no me conviene tener ahorita. Entonces, cuando nosotros empezamos a educar a nuestros hijos en eso, o a los jóvenes en eso, es cuando nosotros podemos sentirnos confiados de que lo que están haciendo, los podríamos dejar con el internet totalmente abierto, con el teléfono totalmente abierto, y vamos a entender que ellos no van a entrar o no van a llegar a lugares así. ¿Cómo logramos esto? Pues bueno, la única forma que se me ocurre por el momento
es acercándonos a los hijos, revisando sus criterios y revisando los criterios que nosotros tenemos para educarlos o para lo con los más jóvenes, ¿no? Revisando cuáles son los dolores, dicen por ahí en la nueva psicología, cuáles son los dolores que esos jóvenes traen. Entonces, recordemos que finalmente la información es un estímulo externo que va a generar algo en nosotros, que va a proporcionar un input para que dentro de nosotros se cree un proceso, se dispare un proceso, y la salida puede ser buena o mala siempre y cuando pues, revisamos y sepamos qué es lo que hacemos con esa información a nuestro interno. Y en nuestro interno es donde quizá pueda estar el problema. Y eso es de lo que vamos a hablar en el siguiente segmento. ¿Qué le parece si mientras tanto me acompaña a hacer un recorrido musical muy, muy breve y regresamos enseguida? Yo soy Juan Valdés, usted está escuchando La Línea de la Fe, por favor no se vaya. De enseguida regresamos. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia y tu programa favorito En la Línea de la Fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión Juan Valdés. Ya volvemos. Camina y en fe.
mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias, Damete Caballero, por permitirnos llegar hasta su espacio, hasta su tiempo. Continuamos en este su programa En la Línea de la Fe. Gracias por continuar con nosotros. Gracias también por ayudarnos a compartir este link con sus familiares y amigos para poder hacer esta comunidad un poco más pensante, hacer esta comunidad con más criterio y que podamos darle a los más jóvenes y entre nosotros mismos pues respuesta a esas preguntas que surgen cuando estamos en la sobremesa, cuando estamos platicando con las personas en la comunidad en relación a los diferentes tópicos que puedan llegar a tener. Y bueno, pues continuamos en este miércoles 25 de septiembre del año del Señor del 2024. Le reitero el agradecimiento por los comentarios que nos hace llegar tan amablemente a nuestra línea de correo en la línea de la fe@gmail.com, también en las cajitas de comentarios que nos deja en las redes sociales por las cuales estamos transmitiendo en YouTube y en Facebook. Gracias también por esos comentarios que sin duda pues son muy agradables para nosotros. Le decía, yo no tenía costumbre de pedir likes en los videos de YouTube, pero si usted nos hace favor de regalarnos un like y de suscribirse al canal, pues créame que va a ser bastante, bastante bueno. Con eso esta plataforma nos va a permitir seguir llevando esta información. Si usted tiene acceso a la plataforma de Spotify, pues le agradecería mucho también que nos busque por ahí. Estamos en la Línea de la Fe. Ahí puede encontrar todos los episodios que ya hemos colgado de este programa, de este proyecto. Y bueno, si usted desea interesarse un poquito más o tiene más interés en ver y en escuchar lo que sucede en la dimensión de radio de la diócesis, lo invito a que entre al apartado que tenemos en la página www.tierradelmedio.org. Esta página es de la Arquidiócesis de Tlalnepantla, donde va a poder visitar y escuchar otros programas como el de Somos Catequistas con Luis Ortega, Cantar a la Vida con el Padre Emilio, Clic con Jesús con la hermana Lucero, Hagamos Lío de la Pastoral Juvenil, Un Corazón en el Desierto y por supuesto Cristo Siempre Contigo. Siempre, siempre usted va a escuchar nuevas cosas, nuevos temas que pueden ser y que pueden resultar de bastante interés. Le reitero, estimado amigo, que el día de hoy estamos, estimada amiga, le reitero que estamos platicando acerca del contenido que hay en los medios, toda la parte multimedia y toda la parte del ciberespacio, pero también le recuerdo que es un especial que estamos tomando el día de hoy. Nos dimos un tipo de respiro en los temas que hemos estado hablando acerca del matrimonio, pero ya los estaremos retomando en la siguiente semana. Recordemos que esta es la última semana de septiembre, entonces ya la siguiente semana serán 5 semanas para el mes de octubre en su totalidad y en los cuales vamos a abarcar diferentes temas y diferentes tópicos. Quiero compartirle que para la siguiente semana, Dios mediante, el 2 de octubre, vamos a estar hablando acerca del marco del matrimonio, los diferentes tipos de marco que se concentran en el matrimonio. Vamos a estar hablando del matrimonio en la línea vertical, cómo es que el matrimonio puede llegar a ser un producto de santidad para quienes viven en él. Vamos a hablar el 16 de octubre de la reconstrucción del matrimonio. Vamos a hablar también para el 23 de octubre. Tenemos un par de especiales al final de mes, el día 23 y el día 30. El primer especial es acerca de la caridad. Y mire usted que cuando hablamos de la caridad es hablar de algo completamente diferente a lo que pensamos quizá que pudiéramos tener. Y aunque es bien simple el significado de esta palabra, de la caridad, pues realmente nosotros rara vez la aplicamos. Para finalizar el mes, estimado amigo, estimada amiga, tenemos un especial acerca del Día de Difuntos, como ya es costumbre en estas 3 temporadas de radio que llevamos. Y con eso cerramos básicamente todo el mes de octubre. Va a ser bastante interesante. Yo lo invito a que nos acompañe todos los miércoles a las 5 de la tarde por esta estación de radio Voz de la Iglesia. Y vamos a continuar nosotros. Mire usted, la semana pasada nos comunicaba por ahí un colaborador de la Línea de Fe del fallecimiento del señor José Luis Herrera y Sánchez, que Dios lo tenga en paz. Un compañero muy amable, un compañero muy grato que tuvimos en la pastoral, en la formación que tuvimos de la pastoral de la familia y en la Universidad Anáhuac. Mi más sincero pésame para toda su familia, mis más sinceras condolencias. Y fue una gran persona, la verdad es que tuve el gusto de conocerlo, fue una gran persona. Dios lo tenga en paz y lo lleve a su casa. Al señor José Luis Herrera Sánchez, que descanse en paz. Y bueno, pues en este apartado, como ya es costumbre también, estimado Roberto Escucha, pues vamos a hablar acerca de los santos. Vamos a hablar un poquito, a recordar a los santos que se festejan o que se veneran el día de hoy. Recordemos que el afán de saber cuáles son los santos que se veneran en este día es con el único propósito de interesarnos un poquito más por su vida,
por sus actos de fe, para recordarnos que nosotros como personas, como seres humanos, tenemos la capacidad y estamos llamados a la santidad. Entonces, la idea es que ahorita que pasemos de lista, revisemos un poquito más y veamos que hay muchas personas pues, que no solamente fueron santos por las obras que hicieron, sino también por los tipos de pensamiento que promulgaron. Entonces, Santopedia, el portal de los santos, bueno, de la parte de los santos, nos propone para el día de hoy, 25 de septiembre, venerar a San Cleofás, discípulo, a San Anacario de Auxerre, a San Cristóbal de la Guardia, a San Emefredo de Cusance, a San Eucarpo Mártir, a San Fermín de Amiens, a San Finbarro de Cloyné, a San Principio de Soisnes, a San Sergio de Radonés, a San Solemne de Chartres, a Santa Tata Mártir y al Beato Marcos Criado. Si usted lleva por nombre alguno de estos o si festeja su onomástico, su cumpleaños, pues muchas felicidades de parte de todo el equipo de la Línea de la Fe. El portal nos pide prestar especial atención al santo que veneramos, de San Cleofás, que fue discípulo, y dice que este discípulo, fíjese usted, pues fue un discípulo de Cristo, a quien con el otro compañero itinerante ardía el corazón cuando Cristo en la tarde de Pascua se les apareció en el camino explicándole las escrituras, y después en la casa de Cleofás, en Emaús. Es decir, Cleofás era uno de los caminantes a los que se presentó Cristo cuando iban de camino a Emaús. Ahí, en el momento de que se les presentó el Cristo, pues les ardió el corazón por la palabra que estaban recibiendo y lo reconocieron en la fracción del pan. Este evento me parece bastante importante. Recordemos que es San Cleofás, uno de los que iba ahí caminando y preguntándose qué iba a pasar ahora que el Nazareno había fallecido. Y cuando se enteran de la resurrección de Cristo, bueno, pues van contentos a decirle a todos sus amigos. Algo bastante interesante, insisto, si usted lleva por nombre o simplemente festeja a su santo el día de hoy, o su cumpleaños, disculpe usted, pues muchas, muchas felicidades. Vamos a continuar, con nuestro tema, y fíjese que vamos a hablar de un tema que está bastante, pues de alguna manera bastante peliagudo, es acerca del morbo. Vamos a hablar acerca de por qué esta información, ve que estamos hablando de la información, pues porque este tipo de información, o el tipo de información más escandalosa, el tipo de información más violenta, el tipo de información más controversial, nos genera tanto interés. Y esto es inherente, como le decía yo, en los medios, estábamos hablando en el segmento anterior, acerca de que nosotros quizá no tengamos la capacidad total para poder abstraer o sacar a los niños o a los más jóvenes de este mundo sin que ellos tengan esta apreciación, sin que ellos dejen de ver todo el escándalo que sucede, no todo lo que pasa. Pero la realidad es que tenemos que irnos un poquito más al fondo, como le mencionaba también en el concepto anterior, le comentaba yo acerca de la importancia que tiene el hecho de conocer cómo es que esa información genera en nosotros algo. Y le decía yo que dentro del contenido que hemos estado revisando en este programa, pues el contenido que nosotros vemos en las redes sociales, en la mayoría de redes sociales o en la mayoría de medios de comunicación, pues siempre va a ser una sobreexplotación del mismo, ¿no? Siempre va a ser aquello que cause más escándalo, aquello que cause más morbo, aquello que cause más interés en las personas es lo que va a vender, desgraciadamente, ¿no? Aquellas cosas que se hacen y que producen bienes verdaderos, pues no tienen en su gran mayoría un escándalo, ¿no? Entonces, siempre vamos a estar volteando a ver qué pasa con el vecino, qué pasa con la vecina. Y esto lo vemos en los contenidos que hacemos o que tenemos nosotros al alcance, como por ejemplo todos los reality, ¿no? Que se pusieron muy de moda a partir de hace unos 15 años con la parte de ese programa del hermano mayor, y que después empezaron a decaer en diferentes cosas y en diferentes actividades que algunos de ellos ya rayan en lo absurdo. Ahora bien, psicológicamente hablando, pues la parte del morbo, fíjese usted que se interpreta de distintas maneras. Y vamos a tomar en cuenta la base de nuestra sociedad actual. Y nuestra sociedad actual está marcada por el consumo y el exceso, sobre todo el exceso en algunas cosas. Entonces, dentro de la investigación que hicimos para esta partecita, pues es algo bien interesante cuando la psicología se refiere a que el morbo propiamente es hasta cierto punto, es un interés
natural por lo que le está sucediendo al vecino. Y cuando hablo del vecino, pues me refiero a las personas que viven en esta sociedad con nosotros, que son nuestros contemporáneos, no necesariamente a la persona que vive en la misma casa o que vive en la misma colonia, y que sí, pasa así, pero cuando hablamos del vecino, pues es el semejante, ¿no? Entonces, dice la psicología, de hecho, en un programa de W Radio, muy bueno, si usted tiene oportunidad de entrar, en W Radio hablan acerca de precisamente de este tema de acerca del morbo, y menciona que es una enfermedad, que de hecho la palabra morbus, su etimología viene del griego, me parece que es morbus, que significa enfermo. Entonces, imagínese usted que cuando nosotros tenemos interés, un interés malsano por la vida de otras personas, pues declaramos hasta cierto punto una enfermedad, ¿no? ¿Por qué tenemos este interés? Bueno, no se crea que todo esto es malo. Finalmente, el interés de conocer qué está haciendo otra persona es con el único propósito de aprender. O sea, esa es su base natural. La base natural de tener morbosidad o cierta morbosidad es con el fin de saber qué está haciendo fulanito, fulanita, nuestro vecino, para saber cómo lo hace y quizá yo eso aplicarlo a mi vida. Sin embargo, cuando ya caemos en el exceso, es cuando ya empezamos a tener un interés malsano. Es cuando ya empezamos a sentir que eso nos da cierto placer. Y recordemos que la parte de los placeres, pues el cuerpo la va a buscar sí o sí. Nuestra naturaleza pecaminosa, como dicen algunos, nos va a llevar siempre a buscar el placer de las cosas. ¿Cómo es que encontramos placer en el morbo? Bueno, pues mire usted, en otra paginita, también que encontramos aquí en la parte de la investigación así muy superficial que se hizo, que se llama, por cierto, lamentesmaravilla.com, lamentesmaravillosa.com, habla acerca de cómo es que el morbo o la atracción por ciertas situaciones de violencia, por ciertas condiciones de violencia, nos puede dar a nosotros, nos genera placer. Por ejemplo, ellos hablan de un track muy interesante cuando recibimos la información, por ejemplo, de una noticia muy violenta. Lo que hace el cerebro es que se empieza a generar angustia en nuestro interior, se empieza a generar un desasosiego, pero cuando llega el control al cerebro, que según la página menciona que es la parte del córtex frontal, es cuando nos dice, no, espérate, todo está bien, todo está tranquilo, y recibimos alivio. Ese alivio se recibe en algo que se llama dopamina. Y la dopamina, bastante interesante, pues es el químico que nos genera placer. Entonces, imagínese usted que primero sentimos miedo, que primero sentimos angustia, y que después de eso ya recibimos, cuando nos dicen que todo está tranquilo, recibimos esa parte de dopamina. Ese track, ese proceso del cual estoy hablando, se vuelve un círculo vicioso. Es decir, buscamos constantemente tener un estímulo negativo para preocuparnos y posteriormente calmarnos. Es decir, estamos utilizando el morbo como una montaña rusa donde nos emociona la subida, nos da cierto tipo de miedo la subida, pero la bajada es bastante refrescante, bastante relajante. Entonces, esto que nosotros tenemos también se conoce como la adicción a la adrenalina. Yo creo que ya se acuerda de cuando estábamos hablando de eso en algún momento, que decíamos que las personas que les gusta correr riesgos se hacen adictos a la adrenalina. La adrenalina es otro químico que segrega el cerebro para ponernos en alerta. Entonces, lo primero es la subida, si lo quiere ver así, el subidón, mediante la adrenalina, después la bajada mediante la parte de la dopamina. Entonces, todo esto que le estoy comentando obviamente tiene un precio en la salud, porque cuando nosotros excedemos esos límites es cuando el constante uso de esos químicos en nuestro cerebro empieza a cobrar precio en nuestro cuerpo. Entonces, psicológicamente hablando, esa es la respuesta que tenemos para entender por qué somos morbosos. Pero la realidad es que si tomamos en cuenta que esta parte, le decía yo, es un interés por el hecho de lo que están haciendo los demás, pues es aplicar el refrán también de que si ves la barba del vecino recortar, pues pon la tuya a remojar, porque sabes que a lo mejor te va a tocar. Entonces,
es un poquito así de información, de saber qué está sucediendo en el mundo, de saber qué está sucediendo con el semejante, pero cuando caemos en el exceso, podemos caer en cosas que ya van, ya rayan en la enfermedad realmente muy fuerte, ¿no? De hecho, uno de los excesos muy fuertes que tiene el morbo es el voyerismo. El voyerismo es aquella persona que gusta de ver pornografía o de ver el actos sexuales que no propiamente estén consensuados, etcétera, ¿no? Otro de los problemas que presenta el morbo es aquella disfunción psicológica cuando ya nosotros estamos buscando el frenesí del miedo, aquellas personas que son adictas a las películas de terror o de miedo, siempre van a tener esa necesidad, la necesidad de sentir la adrenalina, la descarga de adrenalina, y después autorrelajarse pensando que todo lo que se fue a ver pues es algo vano, es algo que se queda en el terreno de la fantasía. La mayoría de psicólogos, bueno, recomiendan que esta parte de los, por ejemplo, de revisar por qué nosotros tendemos a hacer ese tipo de cosas, también es un poquito porque, a ver si no se malentiende lo que voy a decir, porque nos gusta ver el sufrimiento de las demás personas. Esta parte yo me atrevería a decir que es un poquito al hecho de entender y de saber, y aquí hay una, por eso le decía que ojalá no se malinterprete, porque me interesaría mucho entender cómo es que nosotros nos percibimos cuando vemos la lluvia, cuando vemos los desastres naturales, cuando vemos que otras personas están sufriendo. El sentimiento que nos genera una persona cuando sufre, de entrada puede ser alivio porque yo no lo estoy sufriendo. El otro tipo de sentimiento puede ser ganas de ayudar a esa persona. El otro tipo de sentimiento que nos genera puede ser el hecho de mejor alejarnos de esa persona. Hay diferentes matices que nosotros podemos encontrar en relación al sufrimiento. Pero aquella persona que se le queda viendo a esa persona, vaya, que está sufriendo y no hace nada y empieza a filmarlo, pues al final ya hay problemas, ¿no? Hay problemas psicológicos ahí muy fuertes en relación al interés desmedido y al interés que pueda generar esa parte, ¿no? Tomando en cuenta esto, pues hablamos también acerca de la enorme ganancia que genera el hecho de que las demás personas tengamos esa incapacidad o esa capacidad, ¿no? El hecho, por ejemplo, de los realities, el hecho de las noticias escandalosas, de entender que todo eso genera miles de millones de dólares en ganancias a las personas que promueven eso, pues habla de que el consumo dentro del contenido de las redes sociales, pues va muy tirada esa parte. Y fíjese que ese artículo se lo recomiendo bastante, insisto, la página se llama lamentesmaravillosa.com. Fue escrito y corroborado, bueno, escrito por Edith Sánchez, fue corroborado por la psicóloga, Macarena Liliana Núñez, y tengo oportunidad ahí de checarlo, porque habla mucho acerca de cómo es y de los diferentes tipos de morbo. Ahora, todo esto que le comentaba yo, el morbo es el interés en la vida de las personas, pero es el interés malsano. Es el hecho de saber o de obtener información acerca de las cosas, pero no hacer nada con esa información, sino regurgitarla a nuestro interior. Y le recuerdo que cada vez que nosotros recibimos un tipo de información, pues siempre vamos a generar algo en nosotros. Y eso también tiene un precio. Vuelvo a lo mismo, a las personas que les gusta la descarga de adrenalina, pues puede ser emocionante, pero con el tiempo esa adrenalina va generando desgaste dentro de nosotros, ¿no? Lo mismo la dopamina, la dopamina finalmente pues lo que hace es relajarnos, pero al final de cuentas también el exceso de eso es malo. Y bueno, junto con esto, pues el marketing de los realities, de las noticias escandalosas, es generar en nosotros un constante estado de alerta. Y ese constante estado de alerta generalmente siempre es para podernos tener en un estado vulnerable. Entonces, ¿qué le parece, estimado amigo, estimada amiga? Si vamos pensando un poquito más en esta parte, vamos viendo el nivel de morbosidad que tenemos. Todo lo tenemos, eso es un hecho. O sea, no hay persona que no lo tenga. Vamos a ver qué podemos hacer con ello. Y como todo, vamos a buscar, pues siempre la remediación, ¿no? Vamos a buscar qué podemos hacer para dejar de ser así. ¿Complejo? Sí. ¿Interesante? ¿Bastante? ¿Morboso? Pues no. Realmente estamos hablando de la información que nos puede ayudar a ser mejores personas. ¿Qué le parece si vamos a un corte musical muy, pero muy breve? Yo soy Juan Valdez, usted está escuchando La Línea de la Fe. No sabía, porque enseguida regresamos. Vamos.
agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlanepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlanepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia y tu programa favorito En la Línea de la Fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión Juan Valdés. Ya volvemos. Muchas gracias, damita y caballero, por continuar con nosotros en este su programa En la Línea de la Fe. Estamos llegando ya a la recta final de la emisión correspondiente al 25 de septiembre del año del Señor del 2024. Yo le quiero agradecer muchas, de verdad, muchas gracias por permitirnos llegar hasta su espacio y compartir su tiempo con nosotros para llevar la información que consideramos es bastante importante. Y bueno, pues estamos ya, como le mencionaba, en el último segmento de esta emisión y vamos a ir cerrando los temas que hemos traído ya desde en los últimos 40 minutos en relación a la especialidad que tenemos el día de hoy, que es verificar un poquito el contenido que hay en los medios, cómo es que lo consumimos y las razones, de alguna manera, las razones psicológicas que nos impulsan a consumir información
que en el mejor de los nombres pudiera ser escandalosa. Entonces vamos a continuar con esto. Yo le agradezco los mensajes que nos hace llegar tan amablemente a través de nuestro correo institucional en la línea de la ferro@gmail.com. Le agradezco también los comentarios que nos permite leer en las redes sociales por donde estamos transmitiendo, en YouTube, en Facebook. Y le agradezco también que nos busque en Spotify. Si usted tiene acceso a la plataforma de Spotify, ahí estamos colgando todo el material que estamos generando, todo este contenido que estamos generando. Y bueno, si a usted le interesa un poquito más la parte de la dimensión de radio de la diócesis, puede ingresar a tierradenmedio.org, www.tierradenmedio.org, donde puede escuchar y ver otros capítulos de otros programas, como puede ser el de Somos Catequistas con Luis Ortega, Cántale la Vida con el Padre Emilio, Clic con Jesús, con la hermana Lucero, Hagamos Lío de la Pastoral Juvenil, Un Corazón en el Desierto y, por supuesto, Cristo Siempre Contigo. Cada vez que nosotros escuchamos estos diferentes anuncios o estos diferentes episodios, mejor dicho, pues vamos encontrando que dicen cosas diferentes que nosotros podamos hacer, pues, para nuestro propio bien. Entonces, bueno, junto con esto les recuerdo que también en este mes de octubre, pues ya tenemos las 5 semanas que va a ocupar este mes con diferentes programas. Vamos a continuar en la semana que viene, Dios mediante, ya es la primera semana de octubre. Vamos a continuar con en el marco del matrimonio. Vamos a hablar acerca de los diferentes tipos de marcos del matrimonio. El matrimonio en la línea vertical, cómo es que el sacramento puede llevar a las personas que están dentro de él a ser santos. Vamos a hablar acerca de la reconstrucción del matrimonio. Vamos a hablar también para el 23 y el 30 un par de especiales que tenemos por ahí. Uno de ellos es la caridad. Vamos a tratar de entender la caridad desde otra perspectiva, una perspectiva un poquito más humana. Y vamos a hablar acerca del Día de los Difuntos, o vamos a hablar también del festejo de todos los fieles el 30 de octubre, como ya es costumbre, nuestro especial de Día de Difuntos. Entonces no se lo pierda, estimado amigo, estimada amiga, todos los miércoles a las 5 de la tarde, mientras no tengamos problemas técnicos como pasó hace 2 semanas, pues créame que vamos a estar aquí transmitiéndole información. Y bueno, en un día como hoy también, aprovechando las efemérides del día de hoy, pues quiero comentarle que en un día como hoy, pero del año de 1992, Estados Unidos envía la sonda espacial Mars Observer de la NASA para estudiar el planeta Marte. 3 días antes de que entrara en la órbita marciana, pues se perdió el contacto con la órbita. Es decir, no llegó a su destino. Bueno, no se sabe si llegó a su destino, pero este es un intento más en la carrera espacial para descubrir qué hay en nuestro sistema solar de alguna manera. También en esta misma fecha, pero del año de 1972, esto es muy interesante, el pueblo de Noruega rechaza en referéndum la entrada del país en la Comunidad Europea. El pueblo de Noruega rechaza en referéndum la entrada del país en la Comunidad Económica Europea. Esto tiene mucho que ver también con, aunque son aspectos más políticos, también tiene muchos aspectos sociales que en algún momento lo vamos a tratar, pero aquí me gustaría que nos quedáramos con esto, ¿no? Y finalmente, hace mucho, mucho tiempo, entra en funcionamiento el primer cable telefónico transatlántico, transoceánico, el TAT-1, entre Estados Unidos, Canadá y Europa, permitiendo comunicar América y Europa a través de 36 líneas telefónicas. Estamos hablando de que eso sucedió en 1956. Entonces, este tipo de acontecimientos que siempre es bueno tenerlos a la mano, no por el hecho de ser como biblioteca, sino el hecho de tener, pues, datos que nos puedan ayudar a entender un poquito más el lugar y el modo en el que vivimos. Pero bueno, vamos a continuar con esto, ya vamos a continuar con este punto, vamos a ir terminando, le decía yo, cerrando los temas, para que nosotros vayamos entendiendo qué es en sí toda la parte de los contenidos y cuáles son, ahorita ya vamos a ver, cuáles son las consecuencias de los contenidos dentro de los medios, es decir, el contenido que nosotros consumimos, qué es lo que puede provocar en la persona. No vamos a hablar de la sociedad ni de la comunidad, porque finalmente, estimado amigo, estimada amiga, la sociedad y la comunidad está conformada por personas y la información que cada persona consume dentro de su condición, pues siempre le va a permitir ser una persona diferente. Y aunque somos un cúmulo de personas, un grupo de personas que forman esa sociedad, siempre, siempre vamos a tener que remitirnos al principio. La sociedad es como es porque la sociedad está constituida con personas.
La familia es como es porque la familia está constituida por personas. La comunidad es como es porque la comunidad está constituida por personas. Tenemos que llegar al punto clave y el punto clave siempre son las personas. Entonces, ¿cuál es la consecuencia inicial de toda la información que hemos estado viendo, que hemos estado analizando en estos últimos minutos? ¿Cuál es la consecuencia de tener esta información? ¿Y cuáles son los cambios que se generan a raíz de esa consecuencia? Y mire usted, tendremos que empezar por lo que mencionábamos en el segmento anterior acerca del morbo. Las personas que tienen o que desarrollan un morbo más allá del normal, vamos a decirlo así, del permitido, cuando ya empiezan a generar un interés malsano en los asuntos de los demás, esas personas, de entrada, su mente empieza a ser, vamos a llamarlo así, se empiezan a distraer de todo. Son personas que ya no viven su vida. Están viviendo a través de los otros, están viviendo a través de los reality shows, están viviendo a través de las novelas, están viviendo a través de las redes sociales, están viviendo a través de sus avatares o sus avatares en la parte del ciberespacio. Son personas que ya no tienen una visión propia de la vida y se interesan cada vez más por aquellas personas que están generando noticia. Ahora, ¿cuál es el problema real? El problema físico real atrás de esto es que estas personas dejan de ser útiles a la sociedad, dejan de ser útiles para ellas mismas, para su familia. Son personas que se la pasan completamente abstraídas en su habitación, son personas que ya no hablan, son personas que tienen serios problemas para la comunicación personal, interpersonal. Entonces, este tipo de cosas generalmente se dan cuando ya tenemos un problema de morbosidad o cuando ya tenemos un problema de encimamiento, de estar ensimismados, en las redes y de no tener la capacidad de empezar a discernir entre lo que es entretenimiento y lo que es la parte de empezar a vivir de forma real. Después de esto, pues tenemos también que junto con lo anterior, pues finalmente viene la parte del cuando la mente queda letargada, cuando la mente queda suspendida en ese espacio, en ese momento, y se niega a seguir viviendo, se niega a seguir apreciando los días como pasan. Simplemente para él o para ella solamente existe el ciberespacio, solamente existe el mundo virtual y digital en el que convive y ya se desconecta completamente del mundo externo. Finalmente, todo esto desencadena en una parte de frustración, una frustración muy, muy grande, y ansiedad, sobre todo ansiedad. La enfermedad de la ansiedad, que usted y yo seguramente ya entendemos porque conocemos a alguien que la padece, esto ya es muy común. La ansiedad ya está presentando en menores incluso de 5 años, 6 años, ya se está generando esta enfermedad. ¿Por qué se genera la ansiedad? Porque nosotros no somos capaces de controlar la imaginación, no somos capaces de controlar la mente. Nos estamos dejando llevar por todo lo que vemos a nuestro alrededor, y la mayoría de cosas que vemos a nuestro alrededor, como le decía al principio de este programa, no es conveniente quizá para la idea o para la edad que nosotros tengamos. No vamos tan lejos, le voy a poner un caso muy concreto. Usted recordará las caricaturas que veíamos hace 40, 50 años, pues no se comparan en nada con las caricaturas que ya vemos el día de hoy, ¿no? Corrientes como la sexualizar a los personajes, corrientes como empezar a ser más oscuros los universos en los personajes animados, pues siempre están formando de alguna manera y están moldeando a las personas a las que llegan. Y es chistoso porque le comentaba también que la restricción que tiene, por ejemplo, el Estado en relación al contenido que pueden ver los menores de 13 años, pues no es una restricción que hable abiertamente o que hable acerca de la prohibición de algo. Simplemente dice que no es recomendada para la edad. Pero vamos a ver, por ejemplo, que hay muchos cómics que son muy violentos, que tienen contenido muy violento y que los están viendo jóvenes de 10 a 15 años, ¿no? Y sin mencionar aquellos que se quedaron en esa edad y ya tienen 45 o 50, ¿no? Entonces, el problema radica en que todo el contenido que nos está llegando, de alguna o de otra manera, bien o mal, nos está moldeando, nos está educando, nos está formando. Y cuando sucede eso, bueno, pues decíamos que al final el consumo tiene un objetivo, y el consumo también es, una vez que se consume o se genera o se abstrae toda la parte informática, toda la parte de la información, pues genera un cambio. Y estos cambios generalmente son cambios psicológicos muy fuertes, cambios psicológicos en la persona que llegan a repercutir incluso en convertirse en sociópatas, en convertirse en psicópatas,
en convertirse o en adquirir enfermedades que no se han descubierto todavía y empezar a agredir o agreder a sus semejantes. Entonces, esta carga psicológica que representa el hecho de tener el acceso a la información se tiene que ver de una forma muy concentrada, sobre todo en las personas que van formando su criterio. Le decía yo en algún momento que para los adultos, me estoy refiriendo a personas arriba de 35 o 40 años, que ya tienen un criterio más o menos formado, pues quizá todo esto ya no les parezca tan real. Por ejemplo, cuando vemos las noticias o cuando ya no nos interesa mucho, por ejemplo, ver las noticias de las casas de los realities, ya no nos interesa mucho ver las noticias escandalosas que nos pintan los medios. Esa parte ya quiere decir que hay un criterio establecido, pero la mayoría de personas que rondan entre los 20 o entre los 10, mejor dicho, 10, 20 años, que están formando su criterio, para ellos este bombardeo de información es muy, muy complejo porque detona muchas cosas, muchas emociones que para ellos o que en este momento de su vida todavía no deberían de experimentar. Sí estoy de acuerdo en que se tiene que madurar a la gente, sí estoy de acuerdo que se tiene que madurar a los jóvenes, pero hay etapas en las que se tiene que madurar, o bien no se madura, ¿no? La juventud ya no madura y la juventud se queda aletargada en los 15, en los 20, en los 18, aunque ya tengan, y decíamos hace ratito, 45 o 50 años, ¿no? Entonces, todo esto que estamos viendo nosotros, todo esto que le estoy platicando ahorita, es necesario que empecemos a revisar el tipo de contenido que nosotros consumimos. Primero nosotros, ¿por qué nosotros? Yo estoy seguro que mucho del aforo que tenemos en este programa, pues son personas arriba de 30 años, quiero entenderlo, y hay por ahí unos jóvenes que también nos escuchan, muchas gracias por ello. Son personas que ya tienen un criterio amplio. Entonces, si nosotros como adultos empezamos a revisar qué tipo de contenido consumimos a través de los medios, a través de las redes, pues vamos a poder entender que hay cosas que para los niños no deben de ver o no deben de tener. Insisto, me ha tocado ver en muchos casos, digo, en mi propia familia existe el punto, es muy fácil darle al niño el teléfono celular para que se entretenga, aunque está cerrado, aunque está, no sé, quizá tenga una configuración especial para el niño, para que no pueda meterse a otros lados, simplemente se la pasa viendo caricaturas, el contenido específico de las caricaturas ya trae una ideología, el contenido específico de un programa ya trae una ideología, el contenido específico que nosotros vemos en un reality show, que nosotros vemos en un programa de concursos, ya trae una ideología. Entonces, tenemos que cuidar esa parte porque de todo eso, insisto, es de lo que nosotros estamos formando nuestro criterio. Ahora imagine esto, hay cosas que a nosotros se nos resbalan por el mismo criterio que ya tenemos y por la idea, y por el tiempo, por la edad. Ahora imagine que los jóvenes, los más jóvenes, tienen su cerebro completamente en blanco, se está poblando apenas de todas las circunstancias que se viven en el mundo. Entonces, en vez de meter información adecuada, en vez de ponerles información que los haga crecer como personas, como seres humanos, le estamos metiendo solamente información de entretenimiento. El entretenimiento no ayuda a crecer. Es eso, es entretenimiento, es entretener, es entre las cosas que estamos haciendo. Es decir, estoy trabajando, me entretengo en algo y después vuelvo a trabajar. Pero si nada más les damos la opción del entretenimiento durante todo el día, pues vamos a tener personas que van a pensar que estar viendo ese tipo de cosas o estar haciendo lo que se muestra en el entretenimiento va a ser un estándar de vida. Entonces ya es un problema. Tenemos que revisar primero lo que consumimos nosotros, insisto, porque una vez que nosotros lo definamos, vamos a poder ayudar a los demás, vamos a poder ayudar a los más grandes, incluso que también el criterio va disminuyendo, vamos a poder ayudar a los más jóvenes, que su criterio se va formando, y vamos a poder dar respuestas a esas preguntas y circunstancias que se están arrojando en la edad. Yo lo invito, estimado amigo, estimada amiga, a que vea el contenido de la televisión de paga, el contenido de la televisión abierta, el contenido de las redes sociales, y haga este ejercicio con plena conciencia de que lo que va encontrando le va a gustar, ¿no? Yo no descarto, mejor dicho, vamos a hacer el ejercicio, pero descartando aquellas páginas y canales que ofrezcan información académica o información que permita formar a las personas. Y cuando estamos hablando de eso, pues yo me atrevería a decir que hay un 10%
de ese tipo de páginas, sin incluir a las páginas de escuelas o de universidades que dan ese contenido. Cuando usted ingrese a esas plataformas, a las diferentes plataformas, trate de canalizar o de ver, o trate, mejor dicho, de seleccionar qué tipo de información es escandalosa, qué tipo de información es morbosa, qué tipo de información es agresiva, qué tipo de información es violenta. Yo le aseguro, casi le puedo asegurar, que de todo lo que usted se ponga a analizar en el contenido, la gran mayoría, no es apta ni siquiera para las personas que tienen cierto tipo de edad. Finalmente, les recuerdo, todo el conocimiento que llega a nosotros tiene un eco, va a tener un eco, una repercusión en lo que somos, es decir, en nuestro interior. Va a tener una repercusión en nuestras costumbres, va a tener una repercusión en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vestir, en todo lo que nosotros hacemos. Entonces, si nosotros alcanzamos a entender de qué forma está influyendo la cultura que yo veo en los medios de comunicación y empiezo a tomar de esa cultura lo que a mí me va a servir para crecer como persona, voy a poder entonces utilizar la herramienta de forma correcta. Pero, insisto, esto se lleva a cabo cuando nosotros, en nuestro interior, cuando nosotros en esa introspección que hacemos, pues estamos conscientes de que tenemos muchos dolores, de que tenemos muchas fallas. Por ejemplo, si usted tiene un dolor psicológico, tiene un problema, en relación quizá a la parte de las relaciones entre padres de familia, y usted busca contenido relacionado a eso, pues obviamente va a estar en un estado constante de sufrimiento. Pero si usted es consciente de esa necesidad, de esa tristeza, de ese dolor que trae, va a buscar quizá la información que le permita salir adelante. Pero ojo, no la información que le dé la razón, no la información que haga que usted se autocompadezca, sino la información que le va a permitir salir adelante. Y con esto, básicamente, ya llegamos al final del programa, pero con esto hay algo bien interesante. Una de las cosas que tienen los chats que se mencionan como inteligencia artificial es que la mayoría solamente presentan información ad hoc a lo que nosotros le estamos preguntando. Decíamos en un ejercicio en la escuela con algunos compañeros que al final de cuentas la inteligencia artificial o el chat de la inteligencia, cuando empieza a contradecir las ideas que le estamos planteando, es cuando nosotros vamos a empezar a darnos cuenta que esa es una verdadera inteligencia. Recuerde que si quedamos nosotros con personas o nos juntamos con personas que solamente nos van a dar la razón en todo lo que nosotros pensamos, ya perdimos. Hay que tener mucho cuidado ahí, porque generalmente es la teoría de acariciar el caballo, ¿no? Entonces, vamos cambiándole las pilas, vamos cambiándole todo el sentido a esto que estamos platicando y analicemos la información que vamos a consumir nosotros y la información que vamos a dejar consumir a los demás, a los más jóvenes. Entonces, bueno, pues yo sé que es mucha información, estimado amigo, estimada amiga. Yo le agradezco enormemente que me haya permitido llegar hasta su espacio y su tiempo en este miércoles 25. Le pido, por favor, se abrigue. Está lloviendo bastante en la Ciudad de México y en todo el cinturón metropolitano. Abríguese un poquito, no se me desespere porque hay mucho tráfico, hay encharcamientos, entonces vamos a relajarnos y vamos a tratar de pasar esta temporada porque ya lo que viene, pues ya básicamente es octubre, en octubre ya tenemos imágenes por ahí de Halloween, ya tenemos imágenes por ahí de diciembre, entonces vamos a tratar de irnos con calmita para no correr. Y bueno, como en cada emisión, le agradezco al equipo de comunicaciones de la diócesis que hacen posible que este programa esté al aire, a Jessica y a Oscar en diseño, a César en sistemas, a Guncho en administración, a Raúl y Eduardo en los medios y al padre José Luis encargado de toda esta flota. De verdad, muchas gracias por su apoyo. Junto con ello, a nuestras voces en off, Gustavo Pérez, Lupita Martínez, Sara Camacho, a nuestro equipo editorial, al Ministerio de Música de la Zona por la contribución y a todas las personas que hacen posible que este programa esté al aire. De verdad, muchas, pero muchas gracias. Yo soy Juan Valdés y le reitero, le agradezco el deleite de su compañía. Gracias por todo y que tengan una excelente tarde, lo que queda del miércoles y lo que queda de la semana, que esté muy, pero muy relajada. Le agradezco mucho su tiempo, le agradezco mucho su espacio, que Dios lo siga bendiciendo. Nos vemos la próxima semana, miércoles 5 de la tarde. Hasta entonces. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en tu programa En la Línea de la Fe. Te recordamos que puedes volver a escuchar este programa en su repetición en las redes sociales o en el portal de nuestra diócesis,
tierradenmedio.org.mx. Y recuerda, nos escuchamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Gracias por tu atención. Que su voz resuene hasta el último rincón de la Tierra. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlanepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlanepantla. O visita nuestra página, www.tierradenmedio.org.mx. Junto a ti, María, como niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Gracias, madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, madre mía, por abrir mi corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, escuchando la mejor estación de radio Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlanepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlanepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Voz de la Iglesia.